Vecino es capaz de tapar algo tan gordo, ¿eh? ¿Qué? Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí va a sacar ciertas conclusiones. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la BSA. ¿Quinn, ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Genesis. ¿Pero qué es eso? Algo así. Así se llamaba, ¿no? Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Uy. Sí, sí, ya lo tengo. Bueno, la Génesis es el apodo de un moderno bioscáner que desarrolla y prueba el Consorcio Farmacéutico Mundial. Emite radiaciones de 5... ¿De 5 qué? ¿Sincotrón? ¿Qué mierda es eso? Especiales sobre el objetivo para analizarlo. Se puede detectar y analizar hasta la más ínfima presencia de virus. Desde la versión 1.0.4 es posible producir vacunas simples a partir de datos de análisis víricos. A partir de radiaciones de sincrotrón, que no sé qué mierda es. Es posible detectar ciertos objetos, los datos de balas, hierbas medicinales, etc. Se registran en la memoria interna para su localización. De haber un objeto detectable cerca en la parte inferior izquierda de monitor se llamará. Ok. Afirmativo. Mira este desastre. Están podridos. El Génesis tiene un motor de tamaño decente para realizar una lectura exacta. Escanead los cadáveres de la playa y enviadme los datos. Ok. Recibo algo de aquí dentro. Carajo. Ten cuidado. Tranquilo, ya he hecho esto antes. ¿Qué hay ahí? Veremos. Garganta profunda esta cosa. He visto algo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué coño es esto? Si es una mutación provocada, esto lo probaré. Dámelo, le haré algunas pruebas. Vosotros, seguid. Toma, viejo Jeropa. Vamos a ver acá. Hay balas por aquí, estos lugares cintos. Ya sí, ya está visto. También parece. Este de acá. Balas por acá. Se movió. Listo. Oh, mira cómo no le cae la bala al puto ese. Oh, me voy a dar un beso. No, no. Mira qué dientes. Es un bebé. Descansa en paz. Después de Raccoon City, será coser y cantar. Supongo. ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esta? Para mirarte el culo. Quería involucrarme más. Quería luchar. Seguro, sí, luchar. Veo que los dos estáis bien. Continuar con la investigación, pero tened mucho cuidado. ¿Pero qué? ¡Bah! ¡Qué olor! Habrá reventado por el gas. Mira, de acá, pájaros putos. Vamos acá a ver, una granada. Lo típico de Resident Evil de ahora. Suficientes datos para hacer un análisis completo. Recoger más muestras de los cadáveres de la playa. Seguimos por aquí. Parece ver otra. Pero ¿qué es eso? Municiones.
por acá. Parece que hay otro. Y hay otro, pero casi de 5. Listo, tenemos todo. Y nos vamos. El barato también se ha conocido por un cactus de poblaciones de salud en el vecindario. Si analizas enemigos del mismo tipo. Ya tengo muestras suficientes. Bien, tráenmelas cuanto antes. Vamos viendo cómo meneas, cómo se menea Jill. Jill Valentine. No, pero ¿dónde sale este puto? No, pero ¿cómo lo...? ¿Por qué demonios no se mueren estas cosas? Ahí está. Ahí está, una boquita de bebé. Listo. Come. Come, 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 come. Te has portado mal. Hermoso. Por fin, algo de paz y tranquilidad. Días de trabajo. ¿Y qué trabajo que tenemos? Vale, basta de hablar. Conseguidme las muestras. Toma, viejo Jeropa. Eso es. Buen trabajo. No hay ninguna duda. Los cadáveres muestran signos de infección vírica. Seguro que no es casualidad que hayan traspasado la barrera de la FBC. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo nos queda esperar los resultados de la central. Es la línea de emergencia. ¿Sí? Soy yo. ¿Qué? Sí, de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Ya me encargo yo. Vamos a tener que darnos prisa. Desde ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Bien, de acuerdo. Jill, Parker. Todavía seguís en el caso. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. ¿Cuándo? ¿Cómo? No estamos seguros. He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales. Como siempre, tenía que joderse de algo, una misión. La señal se perdió en el océano. Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Belt. Pero a juzgar por su posición, deben de estar... en un barco. Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Sí, sí. Viejo Jeropa no hace nada. Todo tengo que dejarlo a... a Jill y al otro pelucón. Sigue ahí una poronga de... de un gigante, pero ya está. Bueno, aquí llegamos al capítulo 1 de Resident Evil Revelation. Espero que les haya gustado. Y más tarde seguiré subiendo videos. Y bueno, dejen sus comentarios y todo. Si pueden suscribirse, mejor. Así que nos vemos dentro de un rato con el siguiente capítulo.